Ahora vamos a explicar una metodología para que en este caso podamos calcular unos parámetros importantes, sobre todo el parámetro de cuánto costaría el sistema, ¿no? Que sería muy difícil determinarlo, ya que la mayoría de profesionales calcula el costo en base a lo que el mercado dice, ¿no? Pero esta es una forma de cálculo técnica que todo profesional en desarrollo debe conocer y debe usar. Es un criterio, ¿no? El mercado, claro que también influye, definitivamente, ¿no? La demanda, los precios en el mercado, etcétera, etcétera. Es un factor más que usted tiene que considerar, ¿no? Entonces vamos. Primero hay que estimar, fíjese que dice estimar, o sea, vamos a determinar cuánta línea de código tiene, va a tener el sistema, ¿ya? Y esto es antes de empezar el desarrollo, o sea, antes de crear alguna línea de código. ¿Ya? Entonces, estamos en la planificación todavía. Entonces, ¿cómo podemos obtener la cantidad de líneas de código aproximadamente que va a tener nuestro sistema? Pues este modelo técnico tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, línea de código igual a 120 por FDES. FDES es el flujo de entrada más la cantidad de flujo de salida que tiene el sistema, ¿no? Nosotros podemos usar, por ejemplo, el diagrama de casos de uso y totalizar la cantidad de entradas y salidas, ¿no? De flujos de entradas y salidas, sin repetirlos, ¿ya? Y pondríamos aquí esa cantidad y lo multiplicamos por 120. Suponiendo que son 15, 120 por 15 sería 1800. Recordemos que es mejor trabajar con miles de líneas, porque esto tiene una estrategia matemática. Si tú trabajas con 1800, en el momento que realizas cálculos, fíjate aquí van a haber potencias, entonces te van a salir números muy grandes con muchas cifras. Y eso no es fácil de manejar, ¿no? Entonces, pero si trabajamos con miles de líneas, si trabajamos con miles de líneas, en este caso, estaríamos hablando de un valor numérico más pequeño que me va a permitir, en este caso, tener cifras menores, ¿no? Más pequeñas. A ver, calculamos entonces las miles de líneas. Sería 1800, ¿no? Entre 1000. 1800 entre 1000. 1800 entre 1000 sale 1,8. Con ese parámetro vamos a trabajar. Entonces, primero calculamos el esfuerzo. ¿Ya? El esfuerzo sería 3 por miles de líneas elevado a 1,12. O sea, 3 por 1,8 elevado a 1,12. Calculamos primero esto, luego multiplicamos por 3. Sale 5,79. ¿En qué unidades se da esto? En personas por mes. ¿Ya? Personas por mes. No olvides que el esfuerzo podría ser el grado de dificultad, ¿no? En el desarrollo. A ver, pero esta es una respuesta matemática, 5,79. Necesitamos dar una respuesta, digamos, lógica. No hay una respuesta lógica. Sería, no son 5 personas, es más de 5, o sea, 6 personas por mes. ¿Ya? Estimación del tiempo de desarrollo. ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar en desarrollar este sistema? Entonces 2,5 por el esfuerzo elevado a la 0,35. 2,5 por el esfuerzo ya lo calculamos, pero el valor matemático usamos. 5,79 elevado a la 0,35. 5,79 elevado a la 0,35 y luego multiplicamos por 2,5. Sale 4,62. Esto se da en meses, ¿no? Mire la unidad, meses. Pero usted tiene que darse cuenta que
Este es un cálculo exacto, ¿no? Entonces no vamos a poder, no vamos a decirle a nuestro contratista que vamos a demorarnos con exactitud esto, ¿no? Recuerde que hay imprevistos, ¿no? Hay variables subjetivas, etcétera, etcétera. Entonces, con todo ello, mejor aproximamos a la unidad siguiente. Igual si fuese 4.1 son más de 4 meses, entonces 5 meses. ¿Ya? Recuerde ello. Ahora, ¿cuántas personas necesita este sistema que tenga? Acá es algo muy importante porque muchos de los desarrolladores tenemos una concepción errónea. Por ejemplo, si el trabajo está atrasado, pensamos que involucrando mayor personal, mayor cantidad de personal, por ejemplo, si están trabajando actualmente 2 y metemos hasta tener un total de 5, pensamos que podemos terminar el proyecto. Y eso no es así, no es como una construcción civil, ¿no? En la que metes más obreros y terminas más rápido la obra. No es así. Porque aquí, si metes más personas, tienen que enterarse desde el análisis y el diseño que es lo que se ha hecho, ¿no? Esa es una demora, ¿no? 2, diría yo. Y luego, para tomar decisiones, estas personas tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, ahí no solo desatas un mayor nivel de complejidad, sino demoras. Y se da lo que se da siempre, ¿no? El desarrollador no cumple con el plazo de entrega. Entonces, hay que hacerlo de forma técnica. Cantidad de personas, esfuerzo entre tiempo de desarrollo. O sea, esfuerzo que es 5,79 entre tiempo de desarrollo que es 4,62. No olvidar que son los valores matemáticos obtenidos. Aquí me da 1,25. Entonces, ¿cuántas personas es 1,25? No se puede dar esta respuesta. Es más de 1. O sea, 2 personas. Así fuese 1,01, igual es más de una persona y tendría que poner 2 personas. Antes de calcular cuánto me costaría, necesito saber a qué productividad debo trabajar. La productividad en este caso es un parámetro de comparación, de tal manera que yo puedo ir midiendo en cualquier momento a qué velocidad estoy trabajando y compararla con este parámetro para ver si estamos por debajo del promedio o por encima del promedio. Desarrollar muy lento no me va a llevar a cumplir con el plazo de entrega. Desarrollar muy más rápido me va a causar la presencia de mayores errores antes de la entrega, ¿no? Y por tanto, defectos después de la entrega. Entonces, no es conveniente tampoco ninguno de esos dos extremos, estar cerca del promedio. Entonces, ¿a qué velocidad debo trabajar? Línea de código entre esfuerzo, 1800 entre 5,79, 310.88. Como este es un promedio, lo trabajo así. Entonces, si yo quiero terminar este proyecto, debo trabajar a 310.88 instrucciones por persona por mes. Muy importante este parámetro. Ahora sí, lo que necesitamos, ¿no? Calculo el esfuerzo. Perdón, el costo. ¿Cómo calculo yo el costo? Entonces, el grado de dificultad por el costo de hombre-máquina, que es bastante conocido este parámetro en tiempos y movimientos, ¿no? En nuestro caso, el costo de hombre-máquina podríamos ponerlo como un ingreso, ¿no? Un básico, o como la remuneración mínima vital actual. Entonces, si le ponemos el básico de 400, sería 5,79 por 400, entonces es igual 2.316 soles debería costar este sistema. Ya, recordemos que ese sería un factor de decisión, al igual que el precio del mercado y la demanda del mercado. Hasta ahí terminamos con COCOMO y cómo se calcula el costo. Ahora, ¿cuánto debería invertir la empresa, ¿no? para poder usar el sistema? Entonces, la empresa para usar el sistema no solamente debe comprarlo, 2.316 soles, sino debe tener un equipo, ¿no? Una PC
cambiamos estos parámetros, los actualizamos, ¿ya? 1575 soles, una impresora, ¿ya? Alguien me preguntará, ¿por qué pongo una Epson? Porque por lo general las impresoras que se utilizan no exigen, es porque el sistema no les exige calidad de impresión. Por ejemplo, si son comprobantes, usted ha visto cómo los comprobantes se imprimen en matriciales, ¿no? Entonces hay tiqueteras inclusive que son usan cinta matricial, ¿ya? Y te da un gran ahorro, a diferencia de las inyecciones a tinta. Entonces tenemos 350 soles. Y ahora, yo te di el proyecto, tú tienes tu equipo, pero ¿y quién lo va a instalar? Entonces, el costo de implantación que implica que yo lo instale en tu equipo, lo pruebe y capacite a tu personal, entonces le vamos a poner el sueldo de un mes, 400 soles. Tomamos todo ello, 2.316 más 1.575 más 350 más 400, 4.641 soles. La empresa, para poder hacer uso del sistema que lo he costeado en 2.316 soles, debe invertir 4.641 soles. Esto se puede reducir gracias a que se pueda utilizar un equipo que ya tiene la empresa, una impresora que ya tiene la empresa, ¿no? Entonces reducimos estos 1.500 y estos 350. Y también podríamos reducirlo un poco más si tiene personal muy capacitado como para realizar la instalación y la capacitación. Este costo del proyecto aparentemente no tendría modificación, pero sí, si a mí, yo soy el desarrollador y la empresa me dice, ¿sabes qué? Vamos a firmar un contrato donde tú vas a realizar tres proyectos, tres sistemas para nuestra empresa. Entonces aquí quiero que modifiques y reduzcas tus costos. Entonces ahí sí es válido porque tengo un buen horizonte. Pues con esto estaríamos terminando. ¿Cómo se calcula el costo mediante el modelo COCOMO 1? Muchas gracias.